Si antes les decía que la catedral era el reflejo de aquella Europa soñada, también puedo afirmar con orgullo legítimo que la Galicia actual es una microEuropa en la que se dan la mano diversidad y armonía. Somos un pueblo antiguo, con rasgos propios, dotado de una identidad inconfundible, poseedor de una lengua usada por reyes que se llamaron sabios. Todos esos atributos no nos llevan a observar nuestro entorno como una amenaza o ver lo diferente con hostilidad. Nuestra forma de ser nos lleva a pensar que somos más fuertes cuanto más cooperamos, cuanto más cooperamos con los demás pueblos que forman España y Europa. Somos reacios a las fronteras materiales y espirituales. Si fuimos los primeros en derribar los muros que aislaban a los europeos del pasado, Ahora queremos estar con los que creen que la defensa de lo propio no se hace separando, sino uniendo.